escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Excelentes tardes, bienvenidos, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es Alapena Radio. Escuela para padres. Tips. Consejos. Entrevistas. Terapias en línea. Temas de interés para tu familia. Somos Jorge Chávez y Anaí Cruz. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de ALAP en la radio, tu programa de aprender. Recuerda que este programa está diseñado para ti, que te gusta aprender, conocer, escuchar temas nuevos y pues estar al día el día de hoy, comunicarnos, darnos las últimas noticias. Y bueno, ahorita creo que de lo más importante, recordando que hoy estamos a 28 de julio del 2022, ya estamos pasando la mitad del año, afortunadamente, vamos bien, parece que la situación parece que va mejorando. Y bueno, pues empezamos este programa. Hoy tenemos una invitada especial y tenemos un tema que es un tema muy, muy interesante, el cual en un momento le vamos a dar pie y saludo a nuestra invitada. Los profesores están a punto de llegar, tengo entendido, ahorita se conectan. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, se llama Natalia Cali Mayor. Es una amiga mía desde hace muchos, muchos años, más años los de ella que los míos, obviamente, pero bueno, prácticamente nos conocemos desde chiquillas, desde la prepa, y ahora viene con un tema padrísimo, súper interesante. Es una mujer que por experiencia propia nos va a poder compartir qué es la psiconcología, de qué sirve ser una terapeuta en psiconcología, que esto obviamente es una especialidad del área de la psicología que está creada precisamente para apoyar a las personas en el tema cuando se presenta algún tipo de cáncer. Este tema no tiene muchos años en México, en realidad tiene pocos. Si no me equivoco, tendrá unos 10 años. Ahorita Natalia nos va a informar un poco más de eso, pero pues cada vez tiene más auge. Es una especialidad de la carrera de psicología que no es exclusiva para psicólogos, pero es una especialidad que ha ido avanzando. Tengo entendido que ya empieza a tener algunas ramas la psiconcología. Entonces, bueno, es un tema que nos va a dar mucho, nos va a enseñar y sobre todo nos va a sensibilizar. Muchas veces estamos ya tan involucrados con situaciones de enfermedades a nuestro alrededor, que ya no vemos lo importante de vivir estos temas, estas situaciones emocionales que vive cada persona cuando tiene que enfrentarse a alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal a veces, que bueno, causa un efecto emocional muy fuerte. Y precisamente para eso se diseñó la psiconcología, que también tiene una parte súper interesante porque pues mucho del tema del cáncer tiene que ver con temas emocionales. Entonces eso también es algo que nos va a nutrir y nos va a dar información para que nosotros podamos estar siempre al día, ¿no? Y bueno, le voy a pedir a Natalia que abra su micrófono para poderla presentar. Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a este programa. Le damos la bienvenida al Proyecto Radio MX y al programa de ALAP en la radio. Te escuchamos, Natalia. Gracias, hola Naye, buenas tardes a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy emocionada de poder compartir esta tarde con Naye. Como bien lo dijo, nos conocemos de hace algunos años, desde la prepa, entonces me da mucha emoción poder llevar este tema pues a la plática contigo, poder
transmitir todo lo que hemos aprendido, todas las experiencias y los beneficios, ¿no? Que esto nos deja, ¿no? El compartir qué es la psiconcología, cómo podemos aportar, apoyar nosotros como psiconcólogos a las personas que están atravesando por este doloroso proceso. Yo lo sé en carne, lo he vivido en carne propia. Hace 2 años y medio aproximadamente, a mí me diagnosticaron con cáncer. Parte de todas las redes de apoyo. ¿Me escuchas o me dejaron de escuchar? Sí, sí, te pausaste un poquito, pero bueno, más o menos estabas diciendo que te habían detectado cáncer de mama hace 2 años y ahí se pausó un poquito. Así es, hace 2 años, pues 2 años aproximadamente, a mí me diagnosticaron cáncer de mama y fue ahí donde realmente entendí la importancia de un acompañamiento durante este proceso, porque no es lo mismo vivirlo sola, con el apoyo que sí tu familia te da, pero con toda la ansiedad, con todo el miedo que conlleva esta enfermedad, y no solo a la persona que está enferma, sino también a todo el núcleo familiar, ¿no? Es una enfermedad que afecta a toda la familia. Entonces, un acompañamiento preciso en el momento es muy beneficioso para el paciente diagnosticado, ¿no? Porque no está caminando solo, está informado, está siendo guiado. Entonces, todo esto es muy, muy importante y es sobre todo más importante dárselo a conocer a las personas que están pasando por este terrible diagnóstico o a los familiares, ¿no?, de estas personas. Sí, así. Y fíjate, Natalia, esto justo es lo que te iba a preguntar. Qué importante es, gracias primero por acompañarnos, gracias por compartir tu testimonio, porque parte de tu elección de estudiar esta área tiene que ver con tu testimonio de vida, obviamente, ¿no? Y bueno, ahora cuéntanos una cosa, Natalia, qué importante es para al familiar tomar este tipo de terapia, porque a veces el mismo paciente dice, bueno, yo soy el que tiene la enfermedad, Y se vuelve como un tema tabú y se vuelve como un tema del elefante en la sala. Ya sabes, esta reflexión donde hay un elefante en la sala y todo el mundo le da la vuelta al elefante y es como evitar el problema y todos sabemos que lo estamos viviendo, pero pues nadie se atreve a decir nada, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la persona que dice, oye, yo necesito la terapia, yo te descubro esta enfermedad, pero qué pasa con mi familia? La familia también necesita... la familia también necesita estar en terapia, no necesita, ¿cómo sea la terapia? ¿Buscan un psiconcólogo aún para los familiares? Claro, mira, como te mencionaba hace un momento, no solo es la persona que está siendo diagnosticada la que está enferma, ¿no? Sino que también tiene un importante impacto en la familia de crianza o en su familia. En su familia nuclear, vaya, ¿no? Entonces, el psiconcólogo que va a estar acompañando a esta persona también se puede apoyar a la familia. De hecho, el acompañamiento es tanto para el paciente como para la familia, porque tenemos que crear una red de apoyo bastante sostenible, porque no es solo sostenernos dentro de la casa, sino también es en el entorno social. Y aparte, la familia también... va a cambiar sus actividades como normalmente las llevan, las van a tener que modificar todos y tenemos que ver también qué papel juega la persona que está diagnosticada en la familia, porque si es la persona que provee el hogar, bueno, entonces vamos a tener que cambiar un poco el rol de los otros familiares, ¿no? De la principal red de apoyo. Si es, no sé, la mujer de la casa, si hay hijos, si no hay hijos, tendrá mucho que ver también todos estos aspectos, porque igual tendremos que tener a un familiar que nos apoye con las comidas diarias, con los cuidados. Entonces, no solo es el paciente diagnosticado, sino también la familia, que, pues como nosotros decimos, ¿no? El cuidador tiene que cuidarse también, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber un balance y un equilibrio entre la persona que está diagnosticada y la familia que la está cuidando, ¿no? El cuidador primario sobre todo. Entonces, el psiconcólogo
va a apoyar a estas dos partes, brindándoles las herramientas necesarias para poder acompañarlos en cada una de las etapas, ¿no? Es poder acompañar a la persona diagnosticada cuando va a estar en quimioterapias, poderle dar la información correcta de los efectos secundarios que tiene este tratamiento, tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Para que no se vayan a espantar en algún momento dado de alguna reacción del paciente, vaya, ¿no? Entonces, el psiconcólogo te brinda todo este apoyo y toda esta guía para que pues no estés a la deriva, no estén buscando información por todas partes, que es lo que realmente luego ocurre, ¿no? Cuando nos diagnostican, es como, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero que hacemos luego es irnos a la web y no encontramos información precisa, ¿no? Entonces, nada como acercarte a un profesional que sepa guiarte, ¿no? Que sepa guiarte con todas las herramientas que tú necesitas en este momento. Porque sí, aparte, emocionalmente juega un papel muy, muy fuerte, tanto en la familia como en el diagnosticado. Claro, y fíjate esto que estás diciendo, Natalia, seguramente le mueve muchas emociones a la gente, y no es nada más el decir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor resuelvo en el momento. Lo que estás diciendo es básico. El cuidador primario necesita estar consciente que debe estar emocionalmente tratado, porque va a haber momentos en que vas a estar desgastado emocionalmente, en donde vas a decir, yo no quiero, yo no estoy enfermo y yo estoy peor que el enfermo. A veces carga con muchas responsabilidades el cuidador primario, tanto de subsistencia emocional, física, médica, risitas, córrele, llévalo, tráelo, ¿no? Y si depende de la crisis del paciente, obviamente, pues es como el cuidador primario tendrá que cubrir necesidades. Entonces, lo importante de acompañarnos en esta gran especialidad, que además nos lleva a un mundo que pues no nos imaginamos tener, en donde puedes ir y quejarte, ¿estás de acuerdo? Porque eso es lo que a veces el familiar necesita, como, no quiero ser egoísta, pero quiero dormir, quiero llorar, quiero enojarme, quiero gritar, quiero irme a emborrachar, quiero, ¿sabes? Y a veces yo tengo entendido, yo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en cuidado primario, que es de cuidador primario tal cual, hace muchos años, nunca me imaginé que fuera algo que iba yo a acompañar a lo largo de mi vida, no necesariamente mi vida, pero sí es algo que me ha dado mucho conocimiento, como es ahora que se ha desarrollado el síndrome de burnout, que es para precisamente el cuidador primario, principalmente, que es el agotamiento emocional, ¿no? O el que trabaja demasiado. Y el agotamiento emocional es peor que cualquier enfermedad, ¿estás de acuerdo? Porque obviamente el sentirte solo, el sentirte no escuchado, el sentirte maltratado, porque a veces el cuidador primario recibe muchos malos tratos del mismo familiar, de los doctores, de la familia externa, oye, hiciste, le dijiste, porque efectivamente todo el mundo se vuelve especialista, todo el mundo se vuelve oncólogo, todo el mundo se vuelve tratamientos alternativos, todo el mundo se vuelve súper espiritual, y la verdad es que a veces lo que tenemos que hacer es esperar a que tanto el paciente como su familia lleguen a una decisión, y la familia que estamos afuera o dentro, podamos poner límites. Es importante eso, Natalia, ¿no te parece algo que es a lo que debemos trabajar? Porque aparte la vida de la gente con la que tú vives, pues debe continuar, y tenemos que ayudar como especialistas a que ellos puedan seguir viviendo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tu chiquita, ¿no? O sea, no podías decir como, oye, ya no vas a la escuela, ¿no? O sea, tenías que ver la manera de que se arreglaran las cosas para que la niña siguiera teniendo su vida lo más normal posible, ¿no? Porque evidentemente va a haber efectos secundarios emocionalmente, socialmente y físicamente, ¿no? En este caso, que bueno, es un logro el tuyo que podamos verte completamente recuperada, y que pedimos a todas nuestras creencias espirituales, a nuestro Dios, que así siga siendo, que tú puedas esto ya después a lo mejor tratar esto con tu hija, ¿no? Que tú en tu caso, pues una niña pequeñita, ¿no? Pero hay quien tiene adolescentes, hay quien se está divorciando, hay quien depende de los papás, hay quien era proveedor. Entonces,
como especialistas debemos ser sensibles y como comunidad ser sensibles en este tema. No juzgar, no criticar, no reclamar, ¿no? Así es, Naye, es súper importante y vuelvo y perdón por ser tan insistente, pero es muy importante, ¿no? Contar con un acompañamiento durante este proceso, porque es quien nos va a ayudar a equilibrar todas estas emociones. Efectivamente, cuando nos dan la noticia y nos dicen tienes cáncer, aparte de que el mundo se te viene encima, lo que todas las personas recién diagnosticadas hacen es unir la palabra cáncer con la palabra muerte, ¿no? Entonces, en ese momento se empieza a crear un cuadro de ansiedad en la persona. Entonces, esta ansiedad es transmitida a los familiares por la misma persona diagnosticada cuando platican, ¿no? Cuando empiezan a ponerse de acuerdo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Si nunca hemos vivido esta situación, se torna un poco más agobiante porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, tanto los pacientes, el paciente diagnosticado, como la familia. La familia que se vuelve cuidador primario, se empieza a hacer cuestiones como, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a estar en sus quimioterapias? ¿Quién va a acompañar? ¿Y cómo lo voy a hacer con mi trabajo? Yo también me siento triste, es mi hija, es mi hijo, es mi esposa, es mi hermana, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, muchas emociones que hay que manejar tanto con la familia como con el paciente, para que todo esto pueda sobrellevarse bien el proceso, ¿no? La finalidad del tratamiento, aparte de, bueno, no es la recuperación del paciente, la finalidad es pasar por este proceso lo más tranquilo posible emocionalmente hablando, ¿no? Lo más fuerte posible físicamente hablando también. Y sería ideal que estuviéramos equilibrados como personas, ¿no? Pero pues bueno, no es como que el cáncer vaya a llegar y te vaya a avisar que te va a dar en febrero para que tú ya estés preparado, ¿no? Es una enfermedad que también, no solo emocionalmente, sino económicamente, también es un golpe muy fuerte para toda la familia. Entonces es por eso imprescindible formar y crear una red de apoyo adecuada. Esto es básico para el correcto funcionamiento del tratamiento, ¿no? Para que esto llegue a un éxito total, es que el paciente también esté emocionalmente estable. Hay estudios en los que, bueno, está comprobado que un paciente con un estado de ánimo positivo, con sus pensamientos completamente relajados, tienen mayor posibilidad de una recuperación pronta, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque, bueno, ya metiéndonos en un poco en cuestiones psicológicas, ¿no? Cuando nosotros calmamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, entonces todas nuestras vibraciones empiezan a equilibrarse y esto pues nos ayuda a una pronta recuperación. El que nosotros o nuestros familiares estén viviendo en un cuadro de ansiedad o golpes de, que tienes golpes de ansiedad, de pánico, te puede dar hasta depresión, exactamente. Entonces todo esto complica aún más el proceso oncológico del paciente, ¿no? Y complica también la situación emocional de la familia. En casa deben de estar las cosas sumamente organizadas, porque no solo se enfrenta a la situación familiar el paciente, sino también se enfrenta a la sociedad. Si está trabajando, pues se enfrenta a ciertas situaciones en su trabajo, porque su vida ya no es normal, ya no es normal a como la estaba llevando, ¿no? Uh-huh. Y podemos volvernos en toda esta situación víctimas del cáncer y dejarnos llevar por esa victimez del cáncer y puede llegar a pasar hasta lo peor. O bien podemos tomar el cáncer como una experiencia de vida y tratar de llevarla lo mejor posible. Todo esto lo podemos conseguir. Tenemos que pedir ayuda. Para eso estamos, vaya, ¿no? Cuando el oncólogo se va a ocupar de la parte clínica, eso es una parte muy importante. No debemos dejarnos guiar porque si mi vecina me dio una infusión de té, me recomendaron que los chochos, o me dijeron que no coma carne, que me vuelva vegetariana, no sé. Si tu oncólogo no te ha indicado nada,
no podemos administrarnos nada en nuestro cuerpo. Exactamente, que el especialista nos está indicando, ¿no? Entonces vamos a dejar en la parte clínica al oncólogo, que es el especialista. Y la parte emocional, para la parte emocional estamos los psicooncólogos, para ayudarte a entender emocionalmente por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, y ayudarte a, pues, atravesarlo correctamente, con éxito, con paz, ¿no? Sintiéndote segura, protegida, guiada, sostenida, y mitigando la incertidumbre, porque esta enfermedad del cáncer lo que principalmente te da es mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Cómo me voy a poner con las quimioterapias? ¿Qué son las radioterapias? O sea, te explican tantas cosas los doctores al mismo tiempo. Te dicen, bueno, te abruma de tanto, ¿no? De tanto. Oye, Nat, dame, ¿te parece si regresando al corte damos esta información? Vámonos a un corte súper rápido. Y regresando, recuerda, vamos a continuar con nuestra invitada Natalia Calimayor y hablándonos de lo que es la psicooncología. Vamos, regresamos súper rápido. Va. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Ser áreas como la visomotora, me ayudan a la memoria, a la concentración, al lenguaje, a las relaciones sociales, al trabajo en equipo, a la autorregulación. Aunque mi niño está muy divertido jugando esto, además que está acompañado de nosotros, realmente estamos fortaleciendo y trabajando muchas áreas que a él le van a beneficiar mucho cuando empiece su siguiente ciclo escolar. Ojalá les haya servido. Recuerden, yo soy... Gracias. Vamos regresando ya del corte. Creo que tenemos unos pequeños problemas con las cápsulas, como que se escuchan por partes. Y pero bueno, esperemos
son detalles que vamos a ir mejorando. Regresamos, muchas gracias, estamos aquí de vuelta al programa ALAP en la radio y con el tema de hoy que es psiconcología. Y bueno, para dar un poquito de resumen a nuestros días este mes, cerrando el mes de julio, bueno, pues parece que estamos cerrando con noticias pues un poco angustiantes tal vez. Aparentemente ya el tema de la viruela del mono empieza a ser un problema internacional. Esperemos que no sea como el COVID y que, bueno, tenga un poco de mejor control. Sin embargo, bueno, pues los casos ya están empezando a aumentar. Debemos mantener nuestros cuidados y es prácticamente los mismos cuidados del COVID, ¿no? Mantenernos en higiene, limpiarse, tratar de evitar como tener mucho contacto. Hasta ahorita nosotras nos encontramos, tanto Natalia como yo, radicamos en la ciudad de Querétaro y, bueno, aparentemente ahorita en Querétaro solo se sospecha de un caso, esperemos que no sea, pero bueno, en dado caso que así sea, cuídense y mantenernos siempre al pendiente. Recuerda que no bajes las medidas de tu cuidado por el COVID, no dejes de alimentarte muy sano, eso es súper importante, que tu cuerpo esté sano, que tu mente esté sana, y bueno, eso te va a dar siempre un gran equipo. Mientras tu cuerpo y tu mente estén sanos, tu cuerpo va a ayudar siempre a mantenerte equilibrado, ¿no? Tratemos de estar siempre vigilándonos y estar al pendiente de nuestros cuidados. Les damos las bienvenidas a las vacaciones para nuestros niños, que se diviertan estas vacaciones, esperemos que se disfruten mucho. Ya no son las vacaciones de del año pasado, del año antepasado, donde todavía se salía muy poco. Ahorita ya podemos salir un poquitín más. Cuídense, diviértanse, sean responsables. Y bueno, continuamos con el programa que está siendo muy, muy interesante, que nos está dando mucha información. Y bueno, recordando el nombre de nuestra invitada, que es Natalia Cali Mayor, ella nos está compartiendo un poco de lo que es la psiconcología en México, la psiconcología, cómo se vive. Natalia, continuando con el tema, ¿te parece si nos dices dónde localizamos a un psiconcólogo? ¿Cómo le hacemos para encontrar un psiconcólogo? O sea, obviamente llegas a tu atención médica y a lo mejor algunos doctores oncólogos te recomendarán con alguien, pero si no, ¿cómo le hacemos? Porque seguramente mucha gente se mete a internet, como dices, y googlea psiconcología, ¿qué hago? ¿Cómo busco? ¿A dónde llego? ¿Hay fundaciones? ¿No hay? ¿Qué costo se maneja más o menos? Es importante porque, como tú bien lo mencionabas, el costo de una enfermedad así normalmente no alcanza cualquier bolsillo, ¿no? Te escuchamos, Nat, tienes tu micrófono cerrado aún. Gracias, Nayen. Sí, como bien lo dices, el costo de esta enfermedad, pues, no es precisamente algo que tengamos predispuesto, ¿no? Que tengamos un ahorro ahí en nuestra cuenta y digamos, por si me enfermo de cáncer, ¿no? Entonces, no lo tenemos previsto tampoco, es una situación que nos llega por sorpresa. ¿Y cómo podemos apoyarnos en este caso? Bueno, dependiendo de la institución en donde cada paciente se esté atendiendo, de entrada ahí hay alguien que te va a apoyar, hay alguien que te puede orientar. Sin embargo, si tú quieres un acompañamiento totalmente personalizado, sí te recomendaría pues que busques un psicólogo, un psicooncólogo, con la persona que tú te puedas sentir más cómoda para este acompañamiento, porque tú tienes que sentirte cómodo con la persona que te va a estar acompañando, que te va a estar dando toda esta información, tanto a ti como para tu familia. Yo aquí ahorita en un momento, si me permites, puedo dejarles igual mis redes sociales, si gustan claro, pueden contactarme, y con mucho gusto podemos platicar para crear tu propia red de apoyo que vaya acomodado a tu medida, ¿no? A cada una, a la medida de cada uno de tus familiares y a la situación en la que estás, dependiendo en la etapa en la que te encuentres, en la parte del tratamiento en el que te encuentres, entonces podemos diseñar un acompañamiento totalmente personalizado. Los costos de las terapias, bueno, pues son variables, ¿no? Todo varía dependiendo en donde te encuentres. Yo sé que en varias partes del mundo, inclusive del país, ya hay psiconcólogos. Entonces, los costos pueden variar, pero una consulta, una terapia, la encuentras, yo la he visto desde 300 hasta 1,000, 1,500 pesos, dependiendo
en dónde lo busques, la situación económica de cada paciente, todos estos factores, pues son muy variables, ¿no? Lo importante es que tú como paciente te atiendas, no pases por este proceso solo, no tienes por qué hacerlo, ni tú ni tu familia. Pueden estar informados y pasarlo de la mejor manera posible, emocionalmente hablando, porque físicamente también te va a apoyar un psiconcólogo, porque también te vamos a dar las herramientas que necesitas para mantenerte físicamente bien, con energía, para que puedas soportar todos las cosas que traen, las consecuencias que trae el tratamiento, ¿no? Que es un tratamiento muy pesado, en el cual también se ve afectado el cuerpo físico de la persona diagnosticada. Entonces, ese es otro tema que también te apoya a tratar el psiconcólogo, porque tú empiezas la enfermedad pues con un semblante, como estás acostumbrada a verte, con cabello, con cejas, con pestañas, con tu color rosita, tu cuerpo, tu peso bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto tú empiezas a hacerte estudios, empiezas con el tratamiento, en cuanto te dan la noticia de que estás diagnosticada con cáncer, tu cuerpo cambia, ¿no? Tu cuerpo cambia en ese momento. ¿Por qué? Porque en inmediato es un golpe emocional tan fuerte que muchas personas empiezan a tener reacciones desde ese momento. Puedes dejar de comer, puedes dejar de dormir, puedes empezar, como dijimos hace rato, a desarrollar ansiedad, ataques de pánico, depresión. Entonces tu cuerpo, tu semblante, todo esto va cambiando. En todo esto te apoya un psiconcólogo, porque no podemos desequilibrarnos tanto para poder soportar el tratamiento. El tratamiento de por sí ya es muy fuerte, nos quedamos sin cabello, adelgazamos. Entonces, todos estos cambios físicos nos tienen que apoyar para poderlos atravesar emocionalmente bien, emocionalmente estables y tranquilos, ¿no? En todo esto nos puede apoyar el psiconcólogo, Nay. Muchas gracias, Nat. Oye, nos está preguntando justo ahorita una persona, Juan Roberto Ochoa Pereira. Muchas gracias por estar conectado. Y pregunta, ¿dónde puedo buscar psiconcólogos? Y bueno, completando un poquito la información que Nat nos estaba diciendo, en cualquier lugar de la República vas a encontrar psicólogos o especialistas en oncología que son psiconcólogos, que son los acompañantes de tu vida, porque te acompañan durante el proceso de la enfermedad y lo que le sigue. O sea, en realidad la terapia y el acompañamiento psicológico está recomendado prácticamente solo en la niñez, es cuando no lo recomendamos. Fuera de ahí es ideal para cualquier edad, ¿no? Entonces depende del lugar en donde te encuentres, Juan Roberto, buscar a lo mejor en Facebook, en Instagram, que las redes sociales ya nos ayudan mucho, o en el mismo hospital te pueden recomendar, si no me equivoco, Nat, los mismos hospitales te dan ya algunos directorios, no solamente de psiconcología, te pueden dar a lo mejor también de cuidados paliativos o de el Hospital del Dolor también tiene, es un directorio que tiene dentro del área de oncología. ¿Qué es esto? Que a veces el proceso de la enfermedad es muy doloroso y entonces mandan ciertos tratamientos que están controlados, son medicamentos controlados, y hay hospitales que, si no me equivoco, Natalia, solamente en la Ciudad de México está autorizado este Hospital del Dolor, que tengo entendido que debería haber ya en todos lados. Creo que en la Ciudad de México ya existe este hospital donde te dan, ya vas exclusivamente para atender el dolor, ¿no? El proceso, lo que es cuidados paliativos, que el cuidado paliativo es cuando la enfermedad ya es terminal y solamente dan tratamientos para evitar el dolor y el deterioro excesivo por parte de la enfermedad. Es decir, que no cura, pero sí te mantienen una mejor calidad de vida. Exacto. Correcto, ¿no? Entonces, yo creo que puedes buscar por ese lado. Sin embargo, siempre es importante tener algún especialista. Siempre, yo creo que todos conocemos a alguien. Yo me conozco a mí, por ejemplo, que soy psicóloga. No, es cierto. Pero siempre conoces a lo mejor a alguien que está relacionado con la salud. Y bueno, puedes recomendar. Yo tengo muchos amigos en la Ciudad de México que se dedican a la psiconcología. Natalia ahorita está recién egresada. Natalia es
es pan caliente ahorita en Querétaro de psiconcología, porque está recién egresada de diplomado maestría que tomaste, ¿no? Bueno, de la especialidad. Y esto es importante porque obviamente ya desde el testimonio, que ahorita a ver si nos comparte un poquito, ¿todavía sigues trabajando en tus proyectos? ¿Qué estás trabajando? A ver, cuéntanos eso. Te platico un poco. Bueno, como comenté en el principio del programa, hace 2 años y medio a mí me dio cáncer de mama. Entonces, a raíz de padecer esto, de vivir esta experiencia, decidí adentrarme bastante en este mundo, entender la enfermedad, entender lo que me estaba sucediendo en ese momento, porque caí en depresión. Yo me empecé con ansiedad desde el momento que me dan la noticia, después ataques de pánico y posteriormente terminé en una depresión muy fuerte, en la que pues ya no sabía yo de qué era lo más importante, sino el cáncer o la depresión que estaba viviendo. Entonces, en algún momento dado, pues yo busqué ayuda en la web. Sin embargo, no encontré la ayuda que yo buscaba. Encontraba imágenes que me espantaban, cosas que me daban mucho miedo. Donde yo me atendí, la verdad es que me atendieron súper bien. Yo me atendí en el IMSS, aquí en Querétaro. Hay una unidad que se llama UMA, que atiende especialmente a casos de cáncer de mama. Me operaron ahí en esa unidad y ahí estuve recibiendo todas mis quimioterapias. La verdad es que fue un tratamiento muy cuidado, me cuidaron bastante. Y la verdad es que también tuve una red de apoyo bastante sostenible, bastante segura. Agradezco y mando un saludo aprovechando a mi familia, que la verdad estuvo ahí. Ellos me incitaron a seguir preparándome en este camino, porque yo me siento con la obligación de seguir apoyando a mujeres, así como a mí me apoyaron, así como yo me sentí sostenida, como yo me sentí cuidada durante mi proceso oncológico, es lo mismo que yo quiero hacer con otras mujeres, porque nunca nos dicen, o sea, nos dicen, tienes cáncer y te vamos a quitar el seno y te vamos a hacer tantas quimioterapias y después vas a tener radioterapias y listo. Pero, ¿y quién me va a decir? O sea, cuando me estaban contando todo eso, yo decía, mi cabello, se me va a caer mi cabello, ¿cómo me voy a ver sin un seno? En las quimioterapias, ¿cómo le voy a hacer? Son muchas dudas, aparte de todo el miedo que tienes por dentro, porque es tu vida la que está en riesgo. Y aparte tienes sentimientos encontrados, porque ¿cómo se lo comunicas a tu familia? Si hay hijos, ¿cómo se lo transmites? Y como mencionaste hace rato, dependiendo la edad en la que se encuentra el hijo, puede resultar muy complejo, ¿no? No podemos decir, ay, es que ya están grandes y lo entienden. No tiene que ver nada que tengan 20 años, que tengan 15, que tengan 18, que tengan 2 años. A cualquier edad es muy difícil comunicárselo a tus hijos, a tus padres, ¿no? Que socialmente decimos, ¿no? Nosotros vamos a entrar a nuestros padres y no nuestros padres a los hijos, ¿no? Entonces es algo muy, muy difícil empezar emocionalmente con todo esto que trae este diagnóstico, ¿no? Que lamentablemente muchas veces el diagnóstico nos lleva a otras situaciones, porque no estamos preparados para recibir una noticia tan fuerte, nos deprimimos tanto que del puro impacto de la noticia, emocionalmente nos vamos abajo y nos dejamos caer, y a veces esto conlleva a que la enfermedad tenga un giro inesperado, ¿no? A que si nosotros empezamos a tratarnos emocionalmente desde un principio, podemos darle una mejora a todo esto, que fue lo que yo hice, ¿no? Y bueno, posteriormente decidí estudiar, integrarme más en todo esto que conlleva el cáncer, aparte de entenderlo emocionalmente, también entender físicamente qué impacto tiene, porque también tiene un impacto ante tu físico, ante tu familia, ante todos. Entonces, sí, fue para mí muy importante, es algo que siento que es como mi misión que tengo que hacer en esta tierra, es parte de mi legado, de mi aporte al mundo, ¿no? Me encanta hacer esto, me encanta hacerlo porque como yo lo viví,
Entiendo perfectamente las situaciones por las que estás pasando. Entiendo perfectamente por qué te duele perder tu cabello. Entiendo perfectamente que te choque, que te digan échale ganas, que te digan que tú puedes con esto, que Dios te está mandando esta batalla porque eres una gran guerrera. Entiendo perfectamente todas las etapas por las que estás pasando, el miedo que te da ir a una quimioterapia, el poderte reincorporar a tu vida social después de terminar con tu tratamiento, inclusive enfrentar la vida cuando estás en tratamiento, tu vida laboral. A mí me despidieron de mi trabajo cuando yo estaba en un proceso oncológico y el no tener una información, una guía de qué hacer, de cuáles son tus derechos cuando tú tienes cáncer y que no sobrepasen tus derechos, eso es importante porque yo estaba terminando mis radioterapias cuando a mí me despiden del trabajo y por no estar informada, volví a caer en un cuadro de depresión momentáneamente porque yo decía, mi estabilidad económica, estoy enferma, tengo que comprar medicamentos cada semana, ¿cómo le voy a hacer, no? Si me quedo sin trabajo. Entonces, toda esta información yo la desconocía. Tienes que ir a buscar un abogado, tienes también que estar buscando cosas por separado. Cuando todo lo encuentras con un psicólogo. Todas estas herramientas, toda esta orientación te la da un psicólogo. Entonces, fue por eso que yo decidí estudiar psicología, porque yo dije, ¿cómo puedo apoyar a otras personas a que no pasen esta misma incertidumbre? Porque se siente de verdad muy feo, Nayi, no saber qué hacer en ese momento, porque estás súper triste, súper con todas las emociones y todo el desgaste de la enfermedad, tanto físico, emocional, mental, y que encima tienes problemas con tu trabajo. Económicos, y ahora socialmente tampoco estás siendo completamente adaptada, porque también te tienes que adaptar socialmente. Una de las cosas que nos ocurre a las mujeres diagnosticadas es que no queremos salir a la calle al principio, no queremos decir tenemos cáncer, porque luego la sociedad se torna completamente distinta. Hay mucha gente que, claro, se acerca a ti para apoyarte porque tiene miedo de perderte, eres importante y está ahí para apoyar, pero hay mucha gente que por morbo quiere saber cómo estás, ¿no? Entonces es por ello que las mujeres en situación de cáncer, pues no queremos, tenemos mucho miedo, no nos cuesta trabajo reincorporarnos a la sociedad después del diagnóstico, ¿no? Entonces todo esto es lo que yo quiero aportarle a las mujeres, ¿no? Cómo sí puedes adaptar tu vida aún teniendo cáncer, ¿no? Porque el cáncer es una situación, es una condición, puede ser momentánea o no. Nosotros trabajamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que sea una situación momentánea, ¿no? Pero que la pases de la manera más equilibrada posible, más tranquila. Por eso me gusta esto, porque es apoyar a que no te decaigas, ¿no? Es apoyar a la persona emocionalmente, acompañarla, porque efectivamente un psicólogo no te va a quitar el cáncer. Nosotros no somos los especialistas, es el especialista oncólogo, pero nosotros sí te vamos a poder ayudar a manejar tus emociones en cada una de las etapas. Es por eso, esto es mi porqué realmente, ¿no? El por qué decidí estudiar psicología es eso, porque yo no quiero que otras mujeres pasen por toda esta incertidumbre que yo pasé. Entonces, fíjate, es eso básicamente. Algo que estás diciendo, Natalia, que me gustaría que pusieran atención nuestros radioescuchas. Informarte no es meterte a Google y poner, dame información sobre esto. O sea, la especialista te va a decir, haz esto, estos son tus derechos, recurre a tal persona. A veces la misma persona, como dice Nat, está como tan a la defensiva de, no me quiero sentir herida, abandonada, maltratada, ¿sabes? Que entonces igual se aísla, ¿no? Y entonces también mucha sociedad empieza a ser como encimosa, ¿no? Y hay gente que necesita su espacio y todos necesitamos tener este espacio. Entonces, qué importante es conocer sobre estos temas, Natalia, y que no nos quedemos nada más con la duda de qué debo hacer, qué no debo hacer. Por eso es importante que la familia asista a la terapia también, porque el familiar mismo se vuelve
pues es que es un enfermo, pero no es un enfermo físico, o sea, no es un enfermo emocional, porque tiene la herida emocional de lo que está pasando su familiar, pero no lo está viviendo físicamente, pero sí lo vive emocionalmente. Entonces, obviamente, hay ahí como muchas situaciones donde no sabemos cómo reaccionar como familiar, ¿no? Entonces, es importante todos estos consejos que nos da Natalia, y que tú, si tienes las dudas, quieres saber un poco más, ahorita, Nat, te pido que nos des tus datos para que te puedan localizar. Incluso vía Zoom ella se puede conectar, por vía WhatsApp. O sea, si no estás en la ciudad de Querétaro, puede ser que a veces romper el miedo como de atreverse a tomar una terapia, porque tuve o algún familiar lo tiene, o no sé si yo debo tomarlo o no. Si no lo sabes, no importa, pregunta, asesórate. Y bueno, Natalia ahorita nos dice sus datos para que estemos siempre al pendiente. El programa ya se nos acabó, se fue rapidísimo. No sé cómo lo sentiste tú, Nat, pero se fue rapidísimo. O sea, fue como agua en la mano, se escurrió, ¿no? Y bueno, le mandamos muchos saludos a toda la gente, a todos nuestros radioescuchas. Gracias por haberse conectado. Mandamos saludos a la familia de Nat, que seguramente están escuchando el programa o tendrán la oportunidad de escucharlo, que ellas viven en Chiapas, ¿no? Las dos, tu mamá y tu hermana viven allá. Y bueno, pues le mandamos saludos a toda la gente que nos escucha. Gracias, Nat. Danos tus datos, que estamos a punto de terminar. Así es, Naye. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y gracias por preocuparse por este tema, que realmente es muy importante. No lo tiren a saco roto. Yo les voy a dejar mis redes sociales. Y así es, yo puedo darte terapia. Si no estás en Querétaro, yo doy terapias en cualquier parte del país, del mundo. Tú contáctame. Tengo, de hecho, un programa totalmente personalizado, que es en línea, que es un acompañamiento por 12 semanas. Puedes encontrar información en mis redes sociales. En Instagram estoy como Acá Entre Senos. En Facebook estoy como Psiconcóloga Nat. Y en TikTok también estoy como Acá Entre Senos. En todas mis redes sociales te dejo información que te puede servir tanto para ti como para tus familiares. Entonces, por favor, sígueme si tienes alguna duda. Si quieres hacer alguna cita, pues no lo dudes. La primera terapia es completamente gratis para que me conozcas y para que podamos empezar a diseñar tu red de apoyo. Muchas gracias, Natalia, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos tu testimonio, gracias por darte la oportunidad de seguir aprendiendo, y además de tu testimonio de vida, darte la oportunidad de estudiarlo para seguir ayudando. Eso es un ejemplo de vida. Yo siempre te reconozco eso. Te abrazo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. No dejes de seguir a Natalia en Acá Entre Senos en sus redes sociales. Este fue Alap en la radio, este último programa de julio. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Nat. Gracias, cuídate de la lluvia. Gracias, bye bye. Gracias, bye. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como ALAP, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 5527-693246 o 5543239493. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.